Casa de Deportes y bienvenidos al primer episodio, episodio número 1 con el Liverpool, los Reds de la Barclays Premier League. Nunca caminarán solos con este nuevo modo carrera. Comenzamos, ya saben que el primer episodio es para escucharlos, su opinión, sus comentarios, sobre todo su análisis, porque vamos a comenzar desde el inicio de la actual temporada, que bueno, se acaba de terminar en realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya les explicaré más adelante, pero es Carlos Reynoso como en una realidad alterna, si lo podemos decir así, donde toma el mando del Liverpool, este entrenador mexicano que ha ganado muchísimos títulos en todo el mundo. Vamos a jugar, yo creo que hasta que se termine el FIFA 16, la serie con Liverpool, con West Ham y la serie con Roma, será con Roma, o no sé si terminaremos en otro equipo. Este es el plantel que tenemos disponible con Liverpool, que ya después les mostraré, les voy diciendo cuáles son mis planes. Pero más o menos nos vamos a basar en lo que están planeando en la realidad para la siguiente temporada, de cara a la siguiente temporada, y algunos movimientos que creo que debieron haber hecho en esta actual temporada. Les explico, por ejemplo, en la realidad Jürgen Klopp, uno de sus objetivos, pero prioritario, va a ser fortalecer la portería, porque Mignolet es un portero que no te da garantías, que es muy inconsistente y es uno de los posibles nombres que saldrán del equipo. El otro tema es que, por ejemplo, no está contento con Christian Benteke y ya le están buscando un sustituto. He revisado, he estado pendiente de todos los rumores que rodean al Liverpool y vamos a mostrárselos más adelante. Estos son algunos de los planes que tengo. Por ejemplo, este es el presupuesto que vamos a tener con 50 millones de libras esterlinas. Debemos tener un muy buen equipo. En la delantera vamos a tener el regreso de Danny Ings al canal. Así es, vamos a intentar que este hombre sea maravilloso, porque en la realidad a mí me encanta, porque es un tipo que ama el fútbol, le fascina. Cuando se lesionó dijo que él no veía que era algo malo, sino una oportunidad para regresar más fuerte y demostrarle a Jürgen Klopp que él debe ser el delantero titular. Pues bueno, al que se lo tendrás que demostrar es a Carlos Reynoso. Y algunos de los rumores que rodean al Liverpool para de cara a la siguiente temporada, aquí se los muestro, algunos de los nombres que han estado vinculados. Bueno, aquí no, aquí les muestro a los que creo que deberíamos vender: José Enrique, Lucas Leiva, Colo Touré y Mignolet. Creo que los deberíamos vender. Tenemos un plantel muy joven en el que podemos construir. Algunos de ustedes podrían decir a qué jugadores podríamos ceder, a qué otros debería vender. Creo que las claves van a pasar por gente como Origi, por gente como Danny Ings, ya lo decía, por el mismo Emre Can, que a mí me fascina. Tenemos a James Milner como un tremendo capitán, un excelente lateral por derecha como Nathaniel Klein. Muchísimos jugadores cedidos que tal vez podríamos llamar a alguno para venderlo. Y estos son algunos de los jugadores que les decía que están vinculados. Al que vamos a tener que fichar sí o sí es a Joel Matip, que él ya está fichado con el Liverpool, llega como agente libre, y así que vamos a tener que ir por Joel Matip. Va a ser el primer fichaje, pero todos estos hombres que ustedes están viendo en pantalla están vinculados para con Liverpool para la siguiente campaña. De cara a la siguiente campaña voy a estarlos leyendo, y no necesariamente tienen que estar vinculados para la siguiente campaña. Tú puedes dar unas recomendaciones, pero recordando que el realismo es clave, y más en una serie donde pues tomamos el equipo en lugar de Brendan Rodgers, no de Jürgen Klopp, ¿no? Porque y ahí se pierde un poco el sentido del realismo, que es el objetivo número uno en todos mis modos carrera. Pero podemos hacer algo maravilloso con Liverpool. No sé si van a ser 3 temporadas, tal vez 2 temporadas, porque ya les digo, es hasta el final de FIFA 16 y vamos a ir ya a FIFA 17 después, que ya saben que hay un video donde hablo de ello, que probablemente tendré que hacer otro, porque la decisión está complicadísima, y sobre todo por la traba que puse de si elegimos al Leicester no puede ser un equipo de otra división, y es los equipos que más quieren ver. Así que probablemente tendré que hacer otro video discutiendo ese tema, porque sí estoy como que en un serio aprieto, porque había dicho si gana el Leicester, y que no es mentira, no es ningún secreto, pueden verlo en el poll, aplastó el Leicester. Va a haber un modo carrera con Leicester en FIFA 17 para arrancar. Ya les decía, si gana ese no vamos a arrancar el modo carrera principal en Inglaterra, pero en la sección de comentarios lo que más leo es modo carrera en Inglaterra. Ya haré un video aparte de eso, no se preocupen. Ya viene también mi lista de deseos para FIFA 17, para WWE 2K17, y en la sección de comentarios, qué jugadores te gustaría ver, a qué jugadores crees que deberíamos vender. Y arrancaremos obviamente en la Europa League, tenemos la Barclays Premier League, la Capital One Cup, la FA Cup, y vamos a intentar ganarlo todo, formar un equipo maravilloso. Y leales youtuberos, eso fue el primer episodio. Recuerden, es obviamente para la discusión. En el segundo ya viene el mercado de fichajes y el inicio de la temporada. Eso fue Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos.